dejamos un poquito el verano para atrás para recibir bueno, el otoño. Y bueno, y acá es como te decía, en la decoración por ahí no se nota tanto. Pero bueno, como siempre, trayendo cositas lindas, cositas nuevas, implementando otras. Bueno, seguimos trabajando a pedidos con el tema de espejos, con el tema de muebles, con el tema de algunos textiles también, todo lo que es mantas para sillones, pie de cama, almohadones. Y bueno, y una serie de cositas más que siempre vamos anexando para ustedes, para la gente. Hablábamos de los espejos y hay uno que tomamos imágenes que es con un espejo repartido. Contame, simula ser como una especie de ventana. ¿Cuál es el objetivo de este espejo? Sí, es que ahora se está usando mucho la mezcla de estilos, ¿sí? Si bien el hierro hace mucho tiempo que bueno, que se ha puesto firme, digamos, en la deco, pero ahora es como que, bueno, vamos para atrás, entonces encontramos aquel vidrio repartido, como en este caso que es la toma que vos hiciste de ese espejo que bueno, que ya lo tenemos vendido, está hecho a pedido así con esas medidas, en hierro negro, con los vidrios repartidos. Que simula ser una ventana, sí. Fue elegido específicamente por tu clienta. Ese fue elegido por mi clienta, sí, con esas medidas y en ese color. Bien, siempre es interesante en el ambiente el perfume. Hablamos de velas, de sahumerios. Contame qué tenés para ofrecer a todos tus clientes. Tenemos, sí, una amplia variedad en sahumerios. Que bueno, que ya vienen en cajitas por 10 sahumerios y si no los vendemos sueltos también, porque está aquel que quiere probar un aroma u otro, entonces bueno, también tenemos sueltos y bueno, y seguimos con las velas aromáticas, que es un clásico ya y bueno, y la verdad que se nos van de las manos, o sea, como las traemos se venden porque son muy ricas, muy lindas y los invito a conocer las velas que traemos porque son muy bonitas. Bien, se viene el fresco, qué lindo abrazar con nuestras manos una taza de café, una taza de té y hay una gran variedad. También, sí, trabajamos todo lo que es cerámica artesanal, bueno, mates, tazas, platos que acompañan las tazas o los mates, los bowls. Bueno, y seguimos con todo lo que es latas, para galletas, para la cocina en realidad. Bien, y un protagonista que continúa estando cuando vengo y la verdad que vas cambiando los estilos y la variedad son las plantas artificiales. Sí, también. En distintos tamaños, porque tenemos desde la mini, que le digo yo, chiquitita, que ya viene con su maceta por ahí de color, hasta, bueno, las de metro, metro y medio más o menos. Sí. Hablábamos, Andrea, de los precios, que la gente no se tiene que asustar, que se tiene que acercar porque va a encontrar muy buenos precios en la mercadería. Sí, los precios, si bien, bueno, sabemos que hay cosas que aumentaron muchísimo este mes, más de todo este mes, pero bueno, tratamos de que si hay algo que se nos fue un poco de las manos, equilibrar bueno, con el margen de ganancia que uno le pone, cosas que no esté tan caro para que la gente justamente se pueda acercar y se lo pueda llevar. También con esto de que trabajamos con muchas formas de pago, se hace más accesible aún porque el lunes, martes y miércoles tenemos todo lo que es billetera Santa Fe y después, bueno, el resto de los días, todos los días, digamos, con todas las tarjetas de crédito, que también por ahí ayuda el hecho de decir, bueno, compro un regalo, quiero algo para mi casa, termino de pagar una cosa y me compro la otra, ya lo van viendo, ¿viste? Y lo van programando. Con las tarjetas mutuales tenemos hasta 3 cuotas sin interés, entonces eso es válido y más en este momento.